amigos de Factoría de Vencedores, le habla Andrés Ramírez y nuestro compañero colaborador de todos los lunes, el pastor Ronnie Cordero, desde Jivia, Huánuco, Perú. Jivia, distrito del departamento de Huánuco, en Perú. ¿Sí? ¿Usted lo escuchó bien? Vea las imágenes. Ahí atrás, eso que usted está viendo, ahí, eso es Jivia, Perú. En estos momentos nos encontramos a 15, 16 grados Celsius aproximadamente. De hecho, es el día más caluroso que hemos tenido porque hemos estado a temperaturas entre 8 y los 2, 1, 0 grados. 0 grados, correcto. Increíble. Es increíble cómo hemos aguantado. Increíble, Ronnie, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Andrés. En realidad, como lo dice Andrés, estamos aquí en la Sierra Andina. La Sierra Andina tiene toda una serie de montañas, de ríos, montes, que son una gran bendición. Y hemos venido en esta gran misión de bendecir esta tierra de Jivia. Ya tenemos varios días de estar aquí y pues hoy queremos hacer un corto resumen de algunas anécdotas, de algunas situaciones que hemos vivido, tanto en la parte de llegar a muchos lugares, llegamos a lugares donde a veces, hermano, ni el vehículo entra, y también lugares como el caso de Jivia, donde hay condiciones para los de aquí muy favorables, para nosotros bastante. Muchas gracias, mire, aquí hay agüita. Muchas gracias, hermano, que ya cuando el frío aprieta, como que uno se... la garganta se le comprime, pero es lo que decía, un clima que también es favorable, pero en algún momento dado para nosotros, los que hemos venido aquí, realmente es un poco fuerte y difícil. Pero aquí estamos en Jivia, hoy transmitiendo Factoría de Vencedores y muy contentos, muy contentos de todo lo que Dios ha hecho esta semana. Así es. Bueno, lo que comentábamos antes fuera de micrófonos, lo primero que deberíamos comentar es lo duro que fue en un principio para alguno de nosotros aclimatarnos a la altura. Sí. Hemos estado en lugares más arriba de los 4000 metros de altura y temperaturas, como ya decíamos, bajo 0 grados. Y entonces esto ha provocado algunos síntomas complejos en algunos de nosotros, incluso mi persona. Tuve domingo, lunes, martes, migraña, mareos, taquicardia, todo lo que usted se imagina que puede pasar el cuerpo humano en ese proceso de aclimatación a este tipo de condiciones, Ronnie. Sí, en realidad, como lo dices, Andrés, fue un poco duro, un poco difícil, porque si hablamos de Costa Rica, temperaturas de 20, 24, hasta 30 grados, y el tipo de alimentación. Aquí pues la cultura maneja un tipo de alimentación. Lo comentábamos también, por ejemplo, tenemos Andrés y yo 8 días, 9 días de no consumir café. Café tico costarricense. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una cebada. Hasta que suda cuando lo dicen. Sí. Ese tipo de que ellos usan es una cebada y le echan agua caliente y sale una cosa como color, bueno, el agua color como moradita, y a partir de ahí ellos le llaman café. Nosotros, el café nuestro es el grano, grano de oro, grano que viene de esa planta, y a partir de ahí pues hacemos el café. Pero hemos sobrevivido, Andrés. Hemos sobrevivido. Esto está como aquella película, Viven. Bueno, gracias a Dios, no tan dramático. Todo lo contrario, hemos visto la gloria así de Dios es, así con es. Todo y todo, como decíamos antes. Yo me hice, nunca había sentido este capítulo del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, donde él hablaba que ante todas aquellas cosas adversas, y enumeraba un montón de adversidades, correcto. La muerte, lo alto, hambre, lo profundo, bueno, ante 4000 metros, ante la falta de café, mi hermano, ante los 0 grados, imagínense lo que es levantarse. O más bien ir a buscar la pijama para dormir y que la pijama esté congelada, esté fría. Fatal, tremendo. Fatal. Pero ante todo, Dios ha sido fiel. Hemos visto la gloria de Dios. Y voy a dejar que Ronnie nos explique su... Bueno, antes del jueves, quiero contarles una experiencia. Antes del porque jueves. El miércoles fuimos a Huampó, a 30, 40 minutos de donde estamos, de Jivia.
ahí compartimos el cumpleaños de la hermana del, del pastor Aquiles Jurado, Esther, que cumplía años. Y ahí, no hicimos cuántos. Ahí compartimos que confiticos, la torta, le dicen acá. Sí, la torta, el queque. La carne del. Tuvimos la experiencia de ver cómo mataban a un cordero, un corderito fuerte. Muy bello, pero estaba muy rico también. Sí. Verlo es un poco desagradable para uno, porque no lo ha visto. Pero a la hora que está en el plato, ya cambió el panorama. Ahí están viendo las imágenes en el momento exacto donde están matando al cordero para comerlo. Eso no es normal para nosotros. No es normal. Bueno, ni siquiera hay ovejas en Costa Rica. Pero hay zona muy alta, sí. Diferente, pero ver la ovejita ahí donde la están, para mí fue muy, muy impactante. Sí. Esa es la palabra, correcto. Y bueno, un grupo salió de ahí a subir una montaña que estaba más de 4.000 metros de altura. 4.021 metros de altura. Se hizo un acto profético para bendecir, declamar sobre Jivia y sobre los alrededores. Así, la Sierra Andina. La Sierra Andina, correcto. Y otro grupo se quedó. Yo fui parte del grupo que se quedó y no subió. Para tenerles a ellos el alimento y todo lo demás listo. No es que no podía subir 4.000, no, es que yo quería servir ahí también. Sí, es parte de. Pero vean lo curioso. Ese día yo andaba con una migraña impresionante. Yo le contaba al pastor Ronnie que fue un día complicado donde incluso valoré la opción de bajar a Lima. Cierto. Por la migraña, por las condiciones climáticas, la taquicardia que sentí en aquel momento por la altura y demás. Y había un culto, previo al cumpleaños, había un culto con uno de los pastores y de las iglesias de la localidad, y me invitaron a que compartiera la palabra de Dios. En el momento en que tomé el micrófono, la gloria de Dios fue tremenda. Bendito Dios. Se me quitó la migraña, quitó la taquicardia, se quitó todas aquellas. Y a partir de ahí se abrió una puerta de sanidad total. Correcto. Porque más bien hoy estaba sin suéter y sin nada usted. Bueno, hoy estaba en la mañana sin suéter y jugando fútbol. Ah, bueno, y jugando fútbol con los muchachos allá en la actividad de niños. Entonces le digo yo al pastor Ronnie que la palabra de Dios en mi vida viene siendo como la onda de David, ¿no? Como decíamos antes, cuando usted declara la palabra de Dios, cuando así le es. Creemos a lo que Dios dice. Y otra cosa, Dios no me trajo desde Centroamérica, Sudamérica, para devolverme para y claudicar atrás. En medio de la misión. Yo le decía, Señor, no, yo vine con propósito y con propósito en Cristo, y el Espíritu Santo de Dios no se hizo esperar, pastor. Oh, qué lindo, eso me gusta mucho, Andrés, que estás diciendo, porque de momento se le pasa a cualquiera, si no todo lo del equipo. Por ejemplo, le comentaba yo que algunos que fueron a otro lado se les vino la sangre por la nariz, otros se le paralizaron los dedos del frío tan extremo que había, y también hubo gente que sintió muchos mareos. Pero ¿qué pasó en esos días? Bueno, logramos durante 3 días evangelizar, llegar a muchos lugares, localidades donde no entra casi ni carro ni vehículo. Entramos a diferentes casas, hermanos de barro, casas realmente donde usted dice cómo la gente vive aquí, pero es la cultura de ellos. Y empezamos a ver tantas cosas, hermano, hermosas y bonitas de toda esta Sierra Andina, pero también con una gran necesidad. Evangelizamos, entregamos tratados, entregamos para la campaña que iba a comenzar jueves, viernes, sábado, terminando el día de hoy, pero que en el fondo, hermanos, había una gran bendición. Logramos también comunicarnos con muchos aldeanos, gente de aquí, en donde nos estaban esperando para esta campaña. A partir de ahí fueron 3 días de mucho trabajo. Como decía Andrés, cuando subimos al Cerro Huampón, 4.021 metros, hermano, es más allá del Chirripó. Los que son de Costa Rica saben que el Chirripó es el monte más alto, pero superamos eso. ¿Cuál fue la intención? Hacer, como decía nuestro hermano Andrés, un acto profético por la Sierra Andina, por Jivia, Huanauco, Laricocha, todos estos lugares aquí cercanos. Veremos, hermanos, antes de que termine el año, en el nombre del Señor, veremos el favor de Dios aquí en Jivia. Así es que esa fue parte de la primera etapa del lunes al día miércoles. Así es, como dato anecdótico, en la misma semana en que vinimos más de 15 misioneros desde Costa Rica, del Centro Mundial de Adoración, propiamente del apóstol Ronnie Chávez,
Vino también Paul Wilford, estuvo alrededor de 3 días en Jibia y en Huánuco. Aquí a 30, 40 minutos correcto. Una de donde estamos. Hubiésemos querido poder estar ahí con él y con Germán Cruz para darle el saludo respectivo, pero estábamos en un mismo espíritu. Y también estaba, creo, si no me equivoco, Guillermo Maldonado también estaba haciendo una campaña en Lima. En Lima estaba Guillermo. Y otro evangelista que ahora no preciso el nombre, pero lo que les quiero decir es que Dios tiene definitivamente algo con Perú. Así es. Y esta semana fue la que se determinó en la agenda del Señor. Aleluya, qué lindo eso. Es que las agendas de Dios son perfectas en su tiempo. En su tiempo, las agendas de Dios. Alguien diría, quisiéramos estar allá, sí, que lo que uno anhela, pero teníamos una misión en Jibia, almas salvadas, almas bendecidas. A mí me correspondió predicar el día jueves, haciendo como un rompimiento espiritual, y pues con todo el equipo ministerial fue glorioso, porque empezamos a guerrear, a limpiar los aires, la atmósfera, y tuvimos la gran bendición de Dios, también hermanos, de que el día jueves mucha gente se entregó a Jesús. Eso vale más que cualquier cosa. Todo el esfuerzo que hemos hecho, 10 horas en bus, hermano, un polvo enorme, unos guindos enormes, hermano, solo Dios nos guardó. Pero ¿qué queremos decirle? Que a partir del jueves se dio un rompimiento espiritual. Ayer viernes también fue tremendo, predicó el pastor Aquiles Jurado, fue tremenda la bendición de Dios, más gente convertida. Hoy en la mañana tuvimos la actividad de los niños. Tremendos son los niños, se regalaron Biblias, se hicieron piñatas, se hicieron mensajes bíblicos, estudios bíblicos, se entregó la torta, se entregaron refrescos, de todo nosotros hicimos ahí, que fue de mucha bendición. Muchísima bendición, y como decíamos también antes, cada día hay una historia que contar. Hemos estado 10 días ya acá en Perú y todos los días hemos visto algo milagroso. Así hemos visto algo de Dios a favor del grupo, a favor de nosotros. No nos ha faltado absolutamente nada. Nos han chineado de una manera increíble. Que por cierto, estamos muy agradecidos con los peruanos y con la iglesia de Lima, NBC, donde el pastor Ronnie pudo también compartir la palabra de Dios. Se derramó el Espíritu Santo el jueves, como bien decía también el pastor Ronnie, se derramó la unción y vimos la bondad de Dios. Así como dice la palabra, Dios es bueno en todo momento y aún más, y aún más. Y aquí ha sido bueno mucho más de nuestras expectativas, creo yo, pastor. Y como lo dices también, hoy cerramos la campaña. Si lo permite, a las 6 de la tarde estaremos dando la última palabra. Varios van a ministrar. Vamos a hacer un llamado a salvación y también un acto profético. Vamos a declarar que queda una semilla, que queda un legado, que queda un linaje en esta tierra. ¿Para qué? Para que el avivamiento que ya está, se mueva en todas esas esferas. Esto me recuerda que nos tomamos una foto en estos días atrás con el Señor, con el hermano, un pastor, un patriarca, yo creo así, con mucho respeto a esa palabra patriarca, tiene 92 años. Este hermano, Humberto Campos, tiene 92 años, fue el fundador, digámoslo así, de las iglesias aquí en Jibia y el que trajo el evangelio. Vea usted, hermano, qué honra, un hombre de 92 años, todavía Dios lo tiene vivo, como una semilla viviente de todo lo que viene en el avivamiento que hemos creído, que hoy hacemos el cierre y que le pedimos también su oración para que esté conectado con nosotros el día de hoy. Así es. Todavía no nos vamos a despedir, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ustedes, en voz también de Ronnie, puedan ver los alrededores, conocer de lo que estamos hablando. Así que voy a poner la cámara en la cámara trasera para que ustedes puedan experimentar lo que nosotros estamos experimentando y que también Ronnie nos pueda narrar un poquito. No, es que lo que decías es muy cierto. Por ejemplo, las casas aquí, este barro, que no es barro, es una mezcla que ellos hacen hasta con paja, pero que conozcan un poquito el escenario de cómo son las casas aquí. Así es. Bueno, acá como les decíamos, estamos viendo una de las calles de Jibia. Aquí es donde el Señor nos ha traído a predicar su palabra, a bendecir a los locales.
Y este es el paisaje que ustedes van a ver en casi todas las calles, Ron. Sí, en realidad el paisaje es muy normal dentro de la cultura de ellos. Y las construcciones que hay, por ejemplo, estamos viendo esa casa amarilla que se está viendo, al ojo clínico está torcida. Ajá. Pero la construcción aguanta, sostiene, pero esta es una de las muchas casas que hay en esta zona. Ellos las construyen en una mezcla de barro y una mezcla también de paja. Entonces, ahí usted puede ver, hermanos, que tiene la bendición de Dios de una construcción un poquito tal vez antigua, porque ellos se acostumbran a sostener todo lo que es la parte estructural para hacer que haya una... Ahí tiene el ruido atrás, pero es parte de también. Ese perro, mira ese perro. Miren ustedes el vecino. Vean qué hermosura, vean qué belleza, sí. Las montañas. Qué lindo ahí. Ese es el paisaje propio de las cordilleras andinas peruanas. Esta es una sierra muy rica. Ellos se dedican al cultivo de hortalizas y también al cultivo de la carne. Carne de cordero, utilizan mucho también las verduras. Aquí se siembra mucha verdura. Decimos camote en Costa Rica, pero ellos le llaman otros nombres. Mucha cebada y mucho trigo. Así es que es parte de lo mucho que ellos siembran en esta tierra de Tibia. ¿Podemos llegar al parque? Sí. Aquí es parte de la construcción. Usted puede ver que se está moviendo todo. Estamos llegando al centro. Allá se ve la iglesia católica. Es una iglesia católica. Y también se ven las montañas. Como decía Andrés. Andrés, si podemos mirar allá, un poquito alto. Ahí están las montañas, en donde unos compañeros, hermanos costarricenses también, hermanos en Cristo que están con nosotros. Un saludo, un saludito. Están parte del grupo de misioneros, Juan, Janet. Amén. Así es, así es. Les bendecimos, muchas gracias. Ahí teníamos a un grupo de los misioneros que también están con nosotros. Este es un pueblo muy pequeño. Entonces usted camina 200 metros y ya llegó al centro. Hablando del centro, en la montaña se camina 1, 2, 8 horas. Sí. Aquí todas las calles son como casi una copia del carbón. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Mismo tipo de construcción, de paisaje y demás. Ahí para adentro pueden haber unos 150 metros, uh-huh. 200 de casa, y eso es todo. Eso es todo. Y acá el centro, pastor. Sí, muy bien, este es el parque. Podemos ir tal vez allá como para ver un poco. Este es el parque central de Jibia. A un lado la iglesia católica, eso grande que usted logra ver ahí, de 3 pisos, es la escuela y el colegio. Es un colegio que radica aquí. También tenemos la municipalidad que está de este lado. Aquí pueden ver exactamente Municipalidad Distrital de Jibia, en donde es parte de donde se toman acuerdos, donde vienen reuniones para tener todas las resoluciones a favor del avance de esta comunidad. Por allá tenemos otras también instituciones. Es un parque bonito. Podemos llevarlos a que vean el gimnasio donde hemos estado, sí, haciendo la campaña. Correcto. Uh-huh. Para que puedan ver, es una fuente que no está funcionando, pero que sí tiene la bendición de Dios de estar con nosotros. Mira, Andrés, esto es como un pajarito. Un pajarito, y aquí a algún gracioso le puso, sí, le puso la botella, sí, para simular, sí, el ojo. Sí. Aquí está, dice, esta provincia, 2011-2014, Rommel Espinosa Ambrosio fue el alcalde que trabajó mucho la reconstrucción de esta tierra. Entonces podemos pues ver que hay un honor para él, que no esté funcionando la, así es, la fuente, pero se reconoce el esfuerzo y el trabajo de ellos. Perfecto,
Ronnie, despedimos este segmento. Sí, muy bien, muchas gracias a todos los que han estado conectados con nosotros, hermano Andrés Ramírez, que está fuertemente trabajando en esta parte de la producción de esta gira a Viva Perú, Misión Jibia, que es donde estamos el día de hoy. Así es que le esperamos que esté conectado con nosotros, que ore bastante por nosotros y que el Señor te bendiga grandemente. Termino con el texto bíblico del Salmo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en mi boca. Amén y amén. Excelente.